Me falta por saber eso, lo de sabotaje Epsilon. Todas mis interacciones con Aurea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años, justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Para ataques fuerte. En la batalla de los espectros herados recibió 3 flechazos Garden y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Ni más orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte, él luchará hasta el final. Aloy ha llegado. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Aratak. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Cuéntame, cuéntame, Saiyan. Hablar con Aratak, hablar con Saiyan. Voy a hablar con Aratak a ver si... Bueno, mejor hablar con Aratak después que hay que salir. Voy a hablar con Saiyan ya que estamos aquí. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo, y por supuesto al de Aurea, ya no estoy bajo el control de Festo. Siento un profundo pesar por la muerte de Aurea. Creía estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo... no sé qué decir. Es improbable que cualquier consuelo específico baste, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Vanuk. Tienes una buena habilidad tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. A ver, vamos a preguntar, porque hay muchas cosas que preguntar. ¿Eres una inteligencia artificial, Saiyan? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Vale, menudo trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de que llegara a estas instalaciones, llevaba siglos consciente. En soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Súper entretenido eso, ¿eh? Fue Aurea quien me renovó. Paró. Ella me salvó. A ver, Firebreak. ¿Este proyecto Firebreak iba a detener una erupción volcánica? Sí, puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Además, volamos el caldero. Destruyó casi todas las instalaciones. Llevo siglos en activo, Aloy. Estaba sola, pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que hay tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. Bueno, compañeros, ahora. ¿Sabes lo que les pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao. Kenny Chao. Años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones.
Con el tiempo deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. Vale, me parece interesante eso. A ver, Hefesto, ¿qué pasa? El maligno, Hefesto, ¿fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba allí para empezar. ¿De qué hablas? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca he podido rastrear. Aunque perder el caldero es un fastidio. Aún sigue ahí fuera. Y seguramente bastante enfadado. Sin duda. A ver, Hefesto, ¿qué pasa? ¿Cómo entrasteis en contacto la primera vez? Hace 5 años recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de supervivientes humanos más avanzados que los Banuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino, originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Ourea dijo que estabas mal. ¿Que le suplicaste ayuda? Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano, un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Y cuando lo hacía, Hefesto me hacía daño, hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Ourea. Vale. Estoy buscando Hefesto, era el subordinado, ¿vale? Que se encargaba de la creación de máquinas, ¿vale? Hefesto era el de la creación de máquinas. Era el subordinado de Gaia. Elizabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla, para que la vida pudiese volver a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Hefesto era una de ellas. Le construía máquinas. Aquí lo acaba de decir. Me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elizabeth Sobek. Fue ella quien ordenó ponerme en suspensión. Probablemente para protegerme de la amenaza que has descrito. Me alegro mucho. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas, pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Hefesto. Ojo, es que si todas las subordinadas de Gaia están libres, por ahí se puede saber más o menos por dónde puede ir la segunda parte, ¿no? Bueno, además de que Silence después recuperó a Hades, ¿no? Pero aparte de recuperar a Hades, aquí hemos visto a Hefesto. Entiendo que Hefesto ya pues no entrará en juego. O bueno, es que Hefesto sigue ahí, ¿eh? Bueno, sí, sí puede ser que entre en juego la segunda parte, ¿no? De Horizon. Veremos, ¿no? Pero entiendo que vamos a ver más funciones subordinadas de Gaia por ahí, ¿eh? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que has descrito. Sí, las cazamos por las piezas. Ese debe de ser el origen de la agresión de Hefesto. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los garrardientes son persuasivos, eso seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Hefesto. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Hefesto vuelva a estar bajo su control. Cuando pienso en él, ahí fuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad.
Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. Claro, sí, básicamente nos está diciendo que hay que restablecer Gaia. Que entiendo que va a ser el objetivo en la segunda parte. Restablecer Gaia. Y vamos, Saiyan nos está diciendo ahora mismo eso, ¿no? Que hay que restablecer Gaia para que vuelva a tomar el control de Hefesto, de Hades y de todas sus funciones subordinadas, ¿no? Una extraña pieza. Un fragmento de algo más grande. Emitía una señal. Aplaca a todas las máquinas cercanas, incluso puedes acercarte. Interesante. Dijiste que Gaia se había autodestruido. ¿Cómo lo hizo? Una explosión. Capaz de volar la cima de una montaña. ¿Crees que el fragmento era parte de ella? Solo son especulaciones, pero es posible. Debía tener un control absoluto sobre las máquinas que formaban parte de su sistema. La capacidad de enviar señales para que fueran pasivas o agresivas debía formar parte de su programación. Habría sido gratificante comunicarme con una IA tan benevolente. Ojalá hubiera sobrevivido. Tienes razón, Saiyan. Ojalá. Bueno, pero estamos a tiempo, ¿eh? ¿Por ese metal? ¿Puedo preguntarlo, eh? Encontré unas máquinas muy raras. Están rodeadas de flores y ellas mismas parecen serlo. Había un código dentro de ellas. Es como poesía. Me gusta la poesía. Pienso en una a menudo. En la noche y la hora crepuscular, e incluso después de la oscuridad, que no haya tristeza ni crueldad, pues me dispongo a embarcar. A aquellos de nuestro tiempo y lugar que una marea pudo alejar, espero ver cara a cara cuando, más allá del mar, haga escala. Pero has preguntado por esas flores, no por mis versos favoritos. Algo tiene que haber creado esas máquinas, y la presencia de vegetación me hace pensar en el sistema de terraformación. ¿Es posible que las haya creado una de las otras subrutinas, ahora autónomas, como Hefesto? ¿Quizá una que se ocupe de la flora? Una IA que crea flores en vez de máquinas de matar. Algo bueno para variar. ¿Pero qué hay de los poemas? A menos que la poesía sea original, solo puede haber llegado a un sistema así a través de sus programadores. En mi caso, la doctora Sandoval cargó mucha literatura para poner a prueba mi respuesta emocional. ¿Qué tal fue? Dijo que era pasable, pero que no me conmovían lo suficiente sus romances favoritos. Bueno, pues parece que que otra subordinada de Gaia, la encargada de la flora, ahora mismo. Pues sinceramente, no recuerdo su nombre. Que es la que parece que estaba haciendo esas flores. Así que muy, muy interesante eso. A ver, mira, dice aquí Aether, seguramente es Aether, que es la que se encarga de restablecer la atmósfera de la Tierra. Pues eso, pues seguramente eso. Pues seguramente haya sido Aether la que estaba preparando esas o la que estaba fabricando esas flores de metal que hemos ido encontrando durante el juego. Preguntémosle por Aurea. Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar, y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. Aratak, a ver qué dice. ¿Qué tal está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis, un proceso que quiero experimentar. Vale, otras preguntas, a ver. Yellowstone y Asted Faro, ¿cómo era? Yellowstone es la zona en la que estamos, en principio, el cráter de Yellowstone, ¿no? Bueno, no es esta zona, es la zona de Tambor del Trueno. En el mundo antiguo, ¿este lugar se llamaba Yellowstone? Sí. Fue una reserva natural oficialmente durante 156 años. ¿Como un terreno de caza? No, lo contrario.
La fauna local podía prosperar aquí, aunque se extinguiera en otras partes. Por desgracia, la confidencialidad del proyecto Firebreak supuso el cierre total de las instalaciones de Yellowstone. Por mis lecturas y las descripciones de Ourea, parece que la zona ha sufrido un descenso drástico de las temperaturas. Pues sí. Ha cambiado mucho, Saiyan. Presa, ¿eh? ¿Sabes algo de la presa cerca de aquí? Sí. Se transformó para que hiciera de fuente de energía para las operaciones en Yellowstone. Después se la apropió el proyecto Firebreak. Y los trabajadores humanos fueron reemplazados por sirvientes de faro. Cuando mis tareas dejaron de ser tan urgentes, investigué los repositorios de datos de la presa y descubrí la música de Concrete Beach Party. Añadieron ciertas palabras interesantes a mi vocabulario. Bueno. Drones. Es que no sé si me interesa la pregunta más. A ver, las IAs. ¿Había muchas inteligencias artificiales en el mundo antiguo? ¿Podían crearte? Sí. En muchas formas. De simples asistentes personales hasta estaciones de supervisión industrial o planificadores de conflictos bélicos. Y había órganos legislativos y ejecutivos para aplicar límites a nuestra autoactualización. Para que mi procesamiento fuera flexible y pudiera desempeñar mis tareas, mis creadores creyeron necesario superar dichos límites. En consecuencia, mi capacidad intelectual y emocional se guardó en secreto. Parece extraño crear vida y luego marcarle limitaciones. Tanto la sociedad humana como la programación de máquinas se basan en reglas, Aloy. Yo, parece que, de alguna forma, el gobierno, en este caso los Estados Unidos, ¿no? Las autoridades de alguna forma marcaban límites para la inteligencia artificial. Entiendo que para que no pasase lo que pasó después con los robots de Faro. Pero sí, yo creo que es eso, ¿no? Básicamente marcaban unos límites para la inteligencia artificial para no perder el control, ¿no? Para que no tuviesen una autonomía suficiente como para liarla pardísima. Y al final, pues sí que se lió, porque Ted Faro entiendo que pasó completamente de eso. ¿Te refieres a Theodore Faro? ¿Presidente de Faro Automated Systems? Ese mismo. El señor Faro fue el benefactor de todo el proyecto Firebreak. ¿Un benefactor? Pero él creó máquinas. Robots de guerra. Correcto. Su corporación pasó a dedicarse a las aplicaciones militares. Pero antes de ese cambio, el señor Faro promovió iniciativas que invirtieron el declive global. Entonces, fue bautizado como... el hombre que salvó el planeta. Supongo que acabaron arrepintiéndose. Elizabeth, a ver. ¿Y Elizabeth Sobek? ¿La conocías? ¿Te refieres a...? La científica. La doctora Sobek fue una eminencia. Una de las grandes científicas de su tiempo. Mi creador se inspiró en su trabajo, que a su vez influyó en mi propio desarrollo. Pero no llegué a conocerla. Solo sabes eso. Lo siento si mi carencia de datos te ha decepcionado. Vale. ¿Cómo era el mundo antiguo? ¿Por qué dice? ¿Cómo solía ser? Estuve poco expuesta al mundo, Aloy. Solo lo que me enseñaron mis colegas o lo que veía en los medios. Estuviste más expuesta que yo, Saiyan. Eso es cierto. Fui creada en un momento clave, un esfuerzo común para recuperarse de un desastre global y de una pérdida incalculable de vidas. La recuperación tuvo éxito y empezó una era de potencial supuestamente ilimitado para el progreso de humanos y máquinas. Pero racionalmente hablando, las métricas de los humanos no son ilimitadas. Desastre, a ver... ¿Qué clase de desastre provocó tantas muertes? Hubo muchos factores. Migraciones forzosas, escasez de alimentos, economías colapsadas, crisis de refugiados, conflictos por los recursos. Pero todos originados por la misma causa. Un cambio climático catastrófico que redujo enormemente la superficie habitable de la Tierra. Uf, peligroso el cambio climático, ¿eh? Suficiente para la gente en toda la Tierra. Correcto. Miles de millones de desplazados y millones de muertos. El 20% de la población global. Hasta la recuperación. ¿Qué es la recuperación? La
las cosas mejoraron. Al menos por un tiempo. Sí. Estas crisis promovieron muchos avances en automatización, tecnologías robóticas ecológicas e inteligencia artificial. Firebreak era uno entre decenas de proyectos ecológicos y antidesastres, solo en Norteamérica. Me hubiera gustado comparar notas con otras IA supervisoras, pero veía el alivio de mis colegas y me sentía orgullosa. Habíamos tenido éxito. Al menos según los datos a los que tuve acceso durante las dos décadas siguientes. Parece que mi valoración fue prematura. Vale, pues yo creo que por aquí... Debo irme ya. Sí, Aloy, podríamos dejarlo, ¿eh? Hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Vanuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo. Su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Nourea. Me preguntas si deberías mentirles. Básicamente, sí. A ver, esto es como cuando Aloy se enteró de todo lo de Proyecto Zero Dawn y Gaia y todo, ¿no? Se lo cuenta a los Nora y a esta gente, y a las tribus, ¿no? Porque estos son tribus, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Es difícil de contar todo esto. Tienes que contarle la verdad, ¿no? Tómatelo con calma. La vida es dura para los Vanuk. Su mundo es implacable y sus creencias les ayudan a salir adelante. Ten paciencia. Guíalos para que algún día entiendan lo que eres. La comunión con las máquinas está muy presente en el misticismo de los Vanuk. Creo que aceptarán de buen grado ese enfoque. Mientras no te adoren como a una deidad. Después de pensarlo, creo que semejante experiencia resultaría muy incómoda. En eso tienes razón, créeme. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a... Bueno. A ver qué está haciendo. Pues aquí está esta conversación con Saiyan, donde hemos descubierto muchas, muchas cosas. He descubierto estación, Saiyan. Pues ahí está. No sé si podremos volver. A ver, ¿puedo volver a hablar con Saiyan? Hola, Aloy. Claro, Saiyan. Ah, vale, simplemente es para... Bueno, para volver a preguntarle. Sé que por lo otro no le he preguntado, pero... Vale, Saiyan. Espero que reanude. Vale, vale, no se puede venir aquí a contarle ya nada más, ¿no? Ya no. ¿Qué más vas a contarle? Hablemos con Aratak. Hablemos con Aratak. Cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué datos? Inocentada, de Kenny Chao. Bueno, yo creo que ya no viene a cuento escuchar esto. Si no lo vi en su momento, no tiene mucho sentido escucharlo ahora. ¿Aratak qué? Aratak, ¿qué? ¿Qué miras? Mira la nada, el horizonte. Mi caudillo. Llámame Aloy. Como quieras. ¿Has llegado a pensar que si yo no hubiera aparecido, Ourea podría seguir? ¿Si no hubieras aparecido? Pues habría llevado a los míos a morir. Ourea estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. No la has decepcionado. No la decepcionaste. La ayudaste a hacer lo que quería. Encontró su destino. Si ese era su destino, no se lo deseo a nadie. Haces bien. Pero ella podía afrontarlo. Solo luchando a muerte vislumbramos, aunque sea por un instante, la chispa de la vida. Ourea encontró esa chispa. Estoy orgulloso. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente y por qué. El ánima era tan importante. Con la de veces que me dijo, si pudieras oírla, hermano.
Ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí, Aratak. ¿Y a dónde voy? El Werak no puede seguirme. Además, ya tenía un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, creo. Y más sabio, tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que, según Saiyan, escaparon del caldero. Sí, garra ardientes. Naltuk las ha rastreado desde confín del canto. Podría ayudaros. No lo dudo. Estás hecha toda una Vanuk. Parece que no has malgastado tu tiempo entre los Vanuk, después de todo. ¡Hombre, Silence! Firebreak, Saiyan, Hefesto. Todo muy interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Hefesto y los liberó sobre el mundo con una mente propia. Eso parece. Partes aberrantes de Gaia que recibieron vida. Transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencias más allá de nuestra comprensión. Nuestra comprensión actual, al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí fuera y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Nosotros? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto, Silence. También me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. Puedes parar ahí mismo. ¿Es eso lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? Oh, no, Aloy. Solo a ti te... Se ha cortado. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. No sé por qué se ha cortado. Bueno, pues Silence, que no nos había dicho nada durante todo este tiempo, ahora sí aparece, ¿no? Cuando hemos terminado nos habla de que la misma señal que despertó Hades seguramente es la que ha despertado Hefesto. Esa señal no sé si tienes algo que ver, ¿eh, Silence? ¿Eh? Que te hace mucho el tonto, ¿eh, Silence? Que igual tenemos que acabar con Hefesto, dice. Pues igual, pero... Tienes ahí mucho que ver, ¿eh, Silence? No vengas aquí a hacerte el tonto, ¿eh? No, que Silence viene aquí, de buenas. De no, la señal que despertó a Hades es la que ha despertado a Hefesto. Que no sé qué. Silence, tú te haces mucho el tonto y tú tienes mucho que decir aquí. En fin, no sé si ir al confín. Sí, vamos a ir al confín del canto, ¿no? Confín del canto, creo que se llama. Sí, creo que es el confín del canto. Y realmente no hay nada más que hacer, ¿no? Realmente hemos acabado la historia, como habéis visto. Salvando a Saiyan, destruyendo... Bueno, liberando a Saiyan del control de Hefesto. Hefesto no lo hemos destruido, Hefesto sigue por ahí. Al igual que sigue Hades, lo sabemos perfectamente. Silence va a ser... No sé si villano en el siguiente juego. Lo que está claro es que Hades, habrá que acabar con Hades, habrá que acabar con Hefesto. O bueno, habrá que rastrear Gaia y con eso que Gaia tome el control y controle a Hades y a Hefesto, que dejen de hacer tonterías. Pues yo creo que por aquí dejamos The Frozen Wilds. Por aquí dejamos este DLC de Horizon Zero Dawn. Y creo que es un DLC necesario de jugar, dentro de la historia. Porque conoces más cositas, conoces cosas de Silence. Te presentan otra inteligencia artificial, que es Saiyan, que supongo que... Bueno, quizá no sea demasiado importante en Horizon 2. De hecho, quizá ni siquiera aparezca. Pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí Saiyan, ¿no? Y vemos otras inteligencias artificiales. Y hemos conocido, por así decirlo, otra de las funciones subordinadas de Gaia, como es Hefesto, ¿no? Que también pues ha tomado su autonomía y que también la ha estado liando bastante. Me ha gustado, la verdad. Me ha gustado bastante Frozen Wilds. No me parece larguísimo, pero es que al final es un DLC, ¿no? Al final es un DLC. Bueno, tiene sus cositas, tiene sus misiones, tiene sus máquinas nuevas. Tiene sus armas nuevas, sus atuendos nuevos, tiene sus cositas y después además, como digo, pues hemos tenido más historias sobre Gaia también, ¿no? Porque al final Hefesto es parte de Gaia y hemos conocido cosas de Hefesto. ¿Qué más comentar? Pues bueno, pues comentar que esto acaba aquí. Comentar que Horizon Zero Dawn acaba aquí. Aquí se acaba la serie, hemos jugado la historia completa, hemos jugado el DLC... La historia del DLC completa, hay algunas misiones secundarias, ya veré si las voy haciendo o si acabo aquí. Puede que haga esta de los terrenos de caza, pero bueno, yo creo que ya
habiendo completado la historia, no creo que juegue mucho más. No sé si intentaré conseguir los trofeos del DLC, quién sabe. Ya veré. Y poco más, de verdad. Horizon Zero Dawn, juego que me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de jugar al segundo. De jugar a la secuela, que no sé qué fecha de salida tiene, pero es un juego que os digo desde aquí ya ahora mismo. Horizon Forbidden West. El oeste prohibido, ¿no? El oeste prohibido. Bueno, Horizon 2 Forbidden West. Pues... fecha de estreno inicial 2021. Bueno, no sé qué fecha tiene de salida, pero ojo, ojo, porque aquí lo vamos a tener seguramente desde el día 1 de salida, porque de verdad me ha parecido brutal este Horizon, y como digo, lo jugaremos aquí en el canal. Muchas gracias por acompañarme durante esta serie, más un mes, más de 30 episodios, no sé si llegaremos a los 40 o así, también el platino de juego conseguido, y por aquí me despido con Aloy, de todos vosotros, y de este maravilloso juego. Nada más, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos, chicos. En la próxima. Como ya sabéis, estas series son atemporales. No sé qué es lo que viene después de esto. Pero bueno, tendré contenido. Siempre tendré contenido aquí en el canal. Adiós.